Tenemos cosas para contarte. Tenemos información del sector cooperativo. Tenemos empresas autogestionadas. Tenemos trabajo. Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Cabrones estuvo de festejo. El jueves 14 de mayo, la cooperativa de trabajo Cabrones realizó un almuerzo en su sede con el objetivo de festejar el Día del Trabajador y los 5 años de su empresa cooperativa. También se celebraron los apoyos recibidos y la adquisición de nuevas maquinarias. Durante el transcurso de la jornada, se agradeció a Fecotra por el acompañamiento a esta cooperativa y al proyecto del área de contexto de encierro y liberados. El debate por la nueva ley de la economía solidaria llegó a La Plata. El jueves 21 de mayo se realizó en la ciudad de La Plata el foro de debate por la ley federal de la economía social y solidaria correspondiente a este distrito. El encuentro se extendió entre las 10 y las 16 horas y tuvo lugar en el Aula Dardo Rocha del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Fecotra recibe a su asociada número 100. Fecotra anunció la aprobación del pedido de asociación de la cooperativa de trabajo Ingeniar, la cual se convierte, al cierre del 27º ejercicio de la federación, en la asociada número 100 de esta institución. Sobre este tema ampliamos con la charla que mantuvimos con Martín Aguilera, presidente de la cooperativa Ingeniar. Somos una cooperativa que está en la ciudad de Río Cuarto, que es una ciudad que está al sur de la provincia de Córdoba. La idea de cooperativizarnos con nuestros compañeros asociados fue hace cerca de 2 años. Nuestras actividades como cooperativa están divididas por las áreas que yo te dije, mecánica, eléctrica y telecomunicaciones. Netamente lo que queremos hacer es empezar a resolver problemas técnicos, tecnológicos. Sí estamos abocados a nuestros clientes por ahí o los clientes que a los cuales nosotros queremos llegar, son las microempresas. Bueno, obviamente que a través de la FECOTRA hemos conocido gran cantidad de empresas recuperadas que están por ahí muy atrasadas en lo que es la cuestión técnica, tecnológica, con respecto a las empresas que hoy compiten con ellas. Entonces también la idea nuestra es empezar a ofrecer una gama de servicios y de productos, porque hay muchas empresas que requieren maquinaria, bueno, y cuestiones que por ahí no son fáciles de conseguir y también no son baratas. La idea es dar alternativas a todo lo que son microempresas y a las cooperativas recuperadas, cooperativas también, hay cooperativas textiles, bueno, distintas cooperativas que requieran por ahí una visión técnica. La idea de asociarnos a la FECOTRA es a través de compañeros que ya estaban cooperativizados, a partir de los contactos y del asesoramiento que tuvimos, por así decirlo, para empezar a tramitar lo que es una cooperativa de trabajo, es que conocimos a FECOTRA. Nosotros tenemos por ahí una visión como cooperativa y como empresa de que en realidad, para resolver los problemas y resolver los trabajos, nunca uno lo puede hacer todo solo. Siempre necesitamos de otra empresa o de otro asociado. Generalmente lo que decimos es, bueno, es mucho mejor si nos vamos uniendo y si vamos trabajando de manera unificada con el resto de las cooperativas, el resto de las pymes. Fecotra Radial. Es una producción del área de comunicación de Fecotra y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto info@fecotra.org.ar.